if you look at this audience today, you have government, you have multinational private industry, you have hackers all in one place. If nothing else happens today, then a dialogue was started. Today was a very big success. The government plays a critical role in the technology industry. When you look at Silicon Valley, you think, here's all these people who don't want to have anything to do with government, they don't want to have anything to do with Washington and what's going on with it. But the truth of the matter is that all of the tech industries have had tremendous government direction and support. Now, there needs to be something which is a private sector beyond that, but the government creates the environment, the platform, and the space by which technology development and technology industry can grow. The emergence of government and technology is a new way of creating a more sustainable ecosystem that goes beyond just creating apps, but actually can start creating new businesses and enterprises that can provide those services back to government. Too long in Puerto Rico, we've been waiting for leaders and leadership in the technology community. That's one role that the government can have, is being a leader within technology and sort of setting the precedent so other people have the confidence to step up to the plate and start their own initiatives. La innovación, los servicios del gobierno, los canales de comunicación y de servicio entre el gobierno y la ciudadanía tienen que ser eficientes, actualizados e interactivos. Interconectividad, acceso, facilidad, reducción de costo y de tiempo. Son todos elementos que son parte de la inversión y del beneficio a su vez. Debe ser como un ente facilitador y un ente que permite y asegura que el desarrollo de su sistema sea uno que toda empresa pueda desarrollar mayores aplicaciones y mayores servicios sobre estos sistemas. Debe ser un modelo de apertura para facilitar las transacciones de gobierno a gobierno y de gobierno a ciudadano y permitir desarrollo económico sobre la tecnología con el fin de exportar servicios y maximizar nuestra industria local. It's important that CIOs focus on transformation and innovation, having more effective citizen services, but also transforming the internal business processes of government. El mundo tecnológico se está moviendo mucho más rápido que las instituciones de gobierno. Eso quiere decir que hay un desfase, y por eso esa conferencia es tan importante. Porque el gobierno se ha quedado atrás. El gobierno se ha quedado anticuado, se ha quedado aburrido, se ha quedado fuera de contacto con el pueblo que representa. Si uno circunscribe el talento del gobierno en solamente las personas que están trabajando dentro del gobierno, pues hay una visión limitada. Si tú lo abres a toda la ciudadanía, puede haber muchísima más innovación que no tenemos acceso ahora mismo. What can the government do to adopt some of the practices that you may see happening here today? Bueno, uno de los pasos lo está tomando ya porque veo aquí a cientos de individuos poniendo en acción, ¿no?, su creatividad y tratando de desarrollar nuevas aplicaciones que puedan revertir en beneficio del ciudadano, pero por vía de algún tipo de actividad gubernamental.
cuando se trata de trabajar con datos de gobierno, usualmente son bastante cerrados y es un poco dificultoso tener acceso a la información para hacer los trabajos que usualmente queremos tratar de hacer. El gobierno tiene que abrir sus datos y estar seguro que aquellos que quieren participar usan esos datos para que sean datos accesibles al pueblo. So, still kind of unsure, like what is open data? It's maps, it's geographic boundaries, it's transportational data, live updates on where your bus is or where bus schedules are, it's weather data, it's financial modeling data, it's markets, it's government expenses. Open data is the fuel for the engine of innovation, and it's extremely useful for innovators to have a free and highly accessible data source they can build products on, and it's really useful and really powerful for government to help engage that community by releasing all the data they can. El 4 de abril salió un comunicado de prensa sobre una orden ejecutiva, firmamos con el liderato del gobernador, hablando precisamente sobre abrir nuestras bases de datos para desarrollar aplicaciones y crear empleo. Nosotros tenemos que fomentar que desarrollemos aplicaciones que den mejor servicio al ciudadano, mayor servicio al gobierno. Y hoy para mí es un gran placer decir que tenemos 200 application developers allá afuera trabajando sobre un montón de retos que nosotros hemos presentado. Para que esos application developers puedan trabajar, el motor más importante para ellos, el acceso que permite que trabajen, es el API, la interfaz aplicativa de programación, Application Programming Interface. El API es lo que nos permite a nosotros que se desarrollen todas estas aplicaciones que nos van a poder dar mayores servicios a las personas, nos van a poder ayudar a agilizar procesos de gobierno a empresas y van a poder generar muchas vías de monetización. Yo creo que es enorme. Lo que ha logrado la liberación de APIs dentro de las corporaciones ha sido increíblemente impresionante para la industria privada. Poder sacar esa data y dejar que programadores que no tienen nada que ver con el gobierno, que no tienen contrato con el gobierno, que solo están interesados en ver esa información y lograr soluciones que puedan pues, ayudar a la sociedad en general, permite crear soluciones como se le han hecho a Facebook, a Apple, a Netflix, a todas estas otras corporaciones que han logrado conseguir empleados, lograr funcionalidad nueva, solo con tener su data disponible hacia afuera. Real value and real companies come out of these events. Part of it is just meeting the right people. Hackathons are great. We host hackathons every quarter at our company, and some great ideas come out of it, ideas that have been kind of shipped into our product. It's great for morale, and it's great to kind of open up the creative side of the brand. The benefit of an event like this is you identify new leaders in the community that can provide new opportunities and be a catalyst and also be representative of the capacity the community has, but more importantly, it incites and it motivates and ignites a community to want to do new things and try new things. It just shows what the possibilities are. Nos interesó este evento porque es la primera vez que el gobierno hace una cosa como esta, ¿verdad? Y muestra interés en la comunidad de hackers. A los hackers nos entretiene hacer esto y es como Disney, ¿verdad? Es chévere venir y poder hackear y tener otra gente que sabe y que está resolviendo problemas lo tuyo. Y que sea un producto diseñado para un uso práctico y sencillo para el ciudadano, no simplemente crear un sistema esperando que el ciudadano se ajuste, sino pensar en las necesidades particulares del ciudadano. Además de que estás haciendo algo positivo, estás también tumbando esa imagen de que el hacker lo que quiere hacer son cosas negativas, que en realidad no es así. Pues hay colaboración entre varias compañías, varios hay estudiantes, incluso hay gente profesional. Es un ambiente no de competencia, es un ambiente más de compartir. Hackathons don't solve all your problems, but it turns out that hackers and software developers, if you get them together and you say, we're not going to sleep and we're just going to work really, really intensely, can solve problems that would otherwise take months to solve. Hoy estoy trabajando una solución para que las corporaciones, vía teléfonos o mensajes de texto, puedan solicitar certificaciones simplemente mandando un mensaje de texto con cierta información. Hay una avería de una bomba de agua frente a tu casa, tú abres el app, reportas la incidencia y entonces le llega a la respectiva rama del gobierno que se encarga de ello. Nos interesó muchísimo trabajar con la data de incidencia criminal de policía y la intención de nosotros fue desarrollar una aplicación para la ciudadanía que permita al individuo consultar el área donde se encuentra en el momento desde un dispositivo móvil y saber qué tan segura es. Nosotros decidimos hacer una aplicación para hacer reviews de empleados de gobierno que dan servicio directamente al ciudadano. Por medio de este dashboard
pueden ver toda la información que podrían necesitar en ese momento para poder tomar acción rápida sobre cualquier cosa que pase en la escuela. So, nuestra solución básicamente te permite crear formularios completamente digital, online, y enviarlo directamente a la agencia que tiene que revisarlo para firmar. Y lo pueden firmar desde el celular o desde cualquier tablet o computadora. Decidimos hacer una página que es un banco de talento de sistemas de información que recopila información de estudiantes y de empleados gubernamentales. Nuestro equipo hizo la aplicación Repórtalo. Básicamente es la necesidad de estandarizar un sistema de reporte donde el ciudadano solamente baje una aplicación y pueda hacer todo tipo de reportes y transacciones. Si estoy viendo que el vecino me le está robando la tubería de metal, pues entonces le tomamos una foto, repórtalo, ya tengo geolocalización y la aplicación se encarga de hacer su llegar a la oficina. Veo un boquete en la carretera, que todos lo hemos visto, ¿verdad? Pues repórtalo. Governments as we have them now were created in an era before we had modern technology and the internet and digital technology. And so now we have a situation where we need to look at what does a rethinking of government look like? What do these services look like? How do you interact with your government that isn't standing in line in a bureaucratic organization? I think there's a lot of disruptive technologies occurring simultaneously right now. So we have social, we have the mobile, we have the cloud capabilities, we have the ability to do all of this analytics on the big data. And it's a challenge, but it's also a huge opportunity to be innovative. Every single industry and sector has been disrupted by software. There's not a process or a service delivery that can't be improved by digital technology. Se puede pagar una multa de tráfico directamente por la internet y no tener que hacer las líneas enormes que había que hacer antes. No hace falta llamar, no hace falta irse a la oficina. Uno usa o un portal o una aplicación móvil para tener la respuesta a sus preguntas. Y segundo, uno tiene acceso directo a servicios como renovar la licencia de manejar, etc. Mientras más podamos interconectar y relacionar datos con alguna transacción específica para que el ciudadano lo que le puede tomar un día, dos días, tres días, le tome un minuto, 10 minutos, 15 minutos, pues nosotros podemos agilizar la economía. Para que lo que estamos haciendo pueda efectivamente rendir su valor, tiene que haber un ambiente de confianza en los medios. Right now we have a lot of people who don't really trust technology. They don't recognize it as a strategic asset. And so by emphasizing that, you begin to start a process of culturalization where people can look to technology as a way to solve their problems. This is just a wish come true. This is something that went into happening for the last decade. The government is learning that when it releases its data, beautiful things happen. It gets more value in return. The services, the quality of services improve. El área de tecnología es uno de los segmentos más importantes para Puerto Rico en términos del crecimiento futuro de nuestra economía. Este evento va a despertar el interés de la comunidad puertorriqueña y yo entiendo que de verdad hace obvio que aquí se ha creado un nuevo sector de desarrollo económico. La visión de que la tecnología es desarrollo económico y de que hay una industria vibrante de personas que están listos para desarrollar estas aplicaciones para mayor beneficio de la ciudadanía, con miras a exportar servicios globales, no necesariamente se había captado a nivel de gobierno. Así que hacemos una cumbre tecnológica para hablar sobre ello y paralelo a eso, traemos a todas las personas que puedan ejecutar sobre problemas para que trabajen en esa ejecución y demostramos definitivamente que aquí está el futuro de Puerto Rico.